P más Q más P más Q al cuadrado. Notemos que aquí tenemos un factor común que es P más Q. Entonces voy a factorizar por P más Q. Me quedaría P más Q factor de. Para que me dé este primer término tengo que multiplicar por 1. Más. Y el segundo tendría que multiplicar por P más Q. Así comprobamos que P más Q por 1 es P más Q. Y luego más. Y el segundo es P más Q por P más Q es P más Q al cuadrado. Si sacamos los paréntesis nos va a quedar 1 más P más Q, que es la opción D.